Bueno, buenas tardes. Como bien saben, mi nombre es Chapo. El día de hoy tenía preparada, tengo más bien preparada una charla que es ataque a capa 2 en dispositivos Cisco. Primero que nada, ofrecerles una disculpa por la demora, ¿no? El tema es que anteriormente tuve un problema con un switch. Resulta que me llega uno nuevo y ahora me falla el router, ¿no? Entonces, para motivos de la plática, voy a excluir solo un tema que era el tema de VLAN hopping, que de todas maneras lo voy a explicar. Pero vamos a usar una herramienta de nombre Yersinia, vamos a ver cómo se configuran y cómo evitar que nos puedan atacar en un ambiente empresarial, ¿no? Que es donde más manejamos equipos Cisco. Ahorita actualmente yo cuento con lo que son dos equipos Cisco, dos switches 2950. Y antes de empezar, solamente me gustaría que me dijeran si ven mi pantalla. Si me pueden contactar por IRC, mucho mejor, nada más para que me digan que escuchan bien y ven la pantalla para poder comenzar libremente. Ok, espero que me conteste. Perdí a una o dos personas. Si escuchan bien, si ven, sí. Ok, excelente. Bueno, brevemente retomando, ¿no? Esta es la plática 2 de una serie que hice, ¿no? La primera plática expliqué bien cómo funcionaban las VLANs, en qué consistía un puerto troncal, en qué consistía pues la seguridad entre VLANs, ¿no? Y cómo evitar que nos pudieran accesar a nuestra VLAN nativa o, por ejemplo, cómo proteger los puertos, ¿no? No entré a detalle. En la primera plática hablé cómo funcionaban los protocolos, cómo se configuraban, cuál era la funcionalidad que tenía, ¿no? Entonces, para dar un breve repaso y poder tomar el tema de hoy, normalmente no hago en Telnet, es inseguro hacer el Telnet, pero por motivos de que tenía mucha prisa por empezar, pues lo hice rápido, ¿no? Entonces, dejen entrar a la sesión. Bueno, anteriormente vimos lo que era la configuración del switch cuando configuramos VLANs y la seguridad. Bueno, hoy vamos a empezar. El día de hoy, los ataques que vamos a hacer va a ser un ataque al protocolo SFTP, que es el Span Entry Protocol, el que se encarga de tener toda la redundancia en capa 2 de switches Cisco. ¿Esto en qué los ayuda? Bueno, si se cae un puerto, automáticamente por la redundancia podrían tomar la conexión mediante otro puerto, ¿no? Ya ahorita vamos a ver cómo son las métricas para regir ese protocolo, ¿no? Vamos a ver también cómo una persona que pudiera estar así como nosotros accesando la red, sin necesidad de tener un password, puede cambiar VLANs y las puede borrar. Si ahorita se fijan, es la configuración del switch IDS1, que es el switch que yo tengo en casa, ¿no? El de aquí. Y también tengo otro switch, que es el IDS2. Y lo podemos ver aquí. Perfecto. Ok, aquí tenemos los dos switches. Vemos la configuración inicial. En la configuración inicial, la dejé por default, ¿no? Ahorita no configuré mucho, estuve batallando un poquito con los switches, pero ya están arriba. Aquí podemos ver que los puertos no están configurados, ¿no? Estos son trunks que tengo al switch por motivos de práctica. Y vemos que los puertos no están configurados, ¿no? Entonces, ¿cuál es una principal desventaja de tener esa mala configuración en los puertos y cómo nos puede repercutir para que unas personas nos ataque? Bueno, vamos a tomar por ejemplo el puerto que yo estoy conectado en la actualidad, es el 1, ¿ok? Del switch 1. Entonces, ¿cómo eso nos afecta? Bueno, normalmente los administradores en las empresas no tienen una configuración, a lo mejor la tienen que hacer rápido por sacar el trabajo. Automáticamente los modelos más antiguos de Cisco venían con la configuración del puerto dinámico. Quiere decir que al momento de configurar una interfaz, por ejemplo la 01, nosotros podemos especificar qué tipo de puerto es. La mejor práctica es siempre ponerle modo acceso si no va a ser un troncal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que modo acceso no se puede cambiar a troncal. Si yo conecto un cable cruzado a otro switch, no me va a dar link. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está configurado para ser un puerto troncal, como podemos ver las opciones. Tenemos de acceso, es solamente de acceso. Tenemos modo troncal, que es un modo troncal solamente en el cual vamos a configurar con otro switch o inclusive con un router si queremos hacer multitag de los paquetes, ¿no? Y rutear, como iba a ser la práctica el día de hoy. Y bueno, muchos de los administradores lo que hacen es para no batallar, porque no quieren identificar el cable, porque no quieren batallar, porque lo quieren hacer rápido y porque muchas veces en la configuración así viene, lo dejan en dinámico. Ah, perdón, dame, es o auto. Tenemos la opción de auto
o de Starbucks, ¿ok? Esto es la negociación que haría al momento de conectarse con un dispositivo, que es lo que vamos a hacer con Yersinia. Supongamos que lo dejamos ahí. Salvamos los cambios. Y vemos la configuración. Ah, no. Y ya vemos la configuración. Vemos que automáticamente está en dinámico. Entonces, si se dan cuenta, en este momento yo tengo una VLAN que es la default. Esta viene en Cisco, como les comentaba, la práctica pasada viene por default en todos los dispositivos Cisco. Y esta aquí fue una que yo hice para efectos de prueba, efectivamente. Y acá se pueden dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué están iguales? Bueno, porque tengo este de aquí, está en modo cliente. Aquí se pueden dar cuenta que el protocolo BTP está en modo cliente. Y acá, obviamente, pues va a estar en server, ¿no? Entonces, todo lo que yo cambie de VLANs aquí se va a autorreflejar acá. Entonces, ahorita Yersinia va a hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer va a ser desde una computadora. Entonces, esa es la práctica que vamos a hacer. Ahorita nada más por cuestiones para que vean la replicación. Creamos una VLAN, no sé, la 100. Le ponemos de nombre XX. Salvamos. Y automáticamente se tiene que replicar acá sin hacer nada, ¿no? Ah, no, es este de acá. Vamos a esperar poquito que tarda poquito en andar. Nada más lo quiero que quede bien claro esto para poder hacer el ataque. Ah. Aquí le puse el nombre de dominio, que es para que se comunique con la de acá. Está, acá está. Sí, es igual. Bueno, vamos a dar un segundo. Entonces les comentaba, esto de aquí se va a replicar y bueno, vamos a hacer lo que es el primer ataque a los dispositivos Cisco. El ataque consiste en lo siguiente. Nosotros abrimos una terminal. De hecho, esta herramienta viene predeterminada en lo que es el sistema operativo de Kali. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Nosotros vamos a abrir Yersinia. Yersinia tiene diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos Yersinia Help, puedo ver que esta herramienta tiene, pues, la versión del programa, la ayuda, gráfica, interactivo, en demo mode o debuguear o etcétera, ¿no? Yo prefiero usar siempre el interactivo para las prácticas, entonces vamos a usar el interactivo. Este programa siempre corre como root, no puede correr como usuario normal, entonces lo corremos, ¿no? Aquí nos notifica que tenemos una interfaz, la de Eto 0, que es la que estoy usando actualmente en lo que es la computadora con la que estoy trabajando. Déjenles muestro, déjenme un tap por acá. Entonces yo tengo una interfaz Eto, ¿no? Y aquí está. Tengo la 106. Entonces aquí ya me está especificando Yersinia, que efectivamente hay. Damos Enter. Este es un framework bien interesante, potente y es muy divertido jugar con él en cuestión. Pero en ambientes empresariales, créanme que podemos causar un caos. Automáticamente ya tenemos un root ID, como pueden ver en la pantalla en las letras amarillas. Tenemos lo que es un bridge ID. Tenemos el puerto, la interfaz, ¿no? Y todo eso. Entonces, ahorita les estaba explicando yo del protocolo BTP. Yo les había dicho que efectivamente, si tenemos un BTP en server, es el único que va a modificar y va a poder crear las VLANs globalmente. Y uno que es cliente, si yo creo una VLAN aquí, pues no me va a dejar hacer nada. BTP, no VLAN brief. Dame un segundo. Como pueden ver, ya se replicó, no tardó un poquito en replicarse, pero ya está sin que yo hiciera nada, no se replican. En teoría, nadie más, si tenemos una infraestructura con solamente los dos dispositivos que tengo ahorita, que son de capa 2, en teoría el cliente no puede crear VLANs, porque es la configuración que tiene, solamente tiene el server. Pero, ¿por qué podemos atacar a esto? Bueno, porque la persona se conectó a un puerto que está dinámico por default y aparte en la VLAN nativa. Ahorita vamos a hablar cómo lo vamos a hacer el avoid, ¿no? Pero bueno, en nuestro interactivo de Yersinia ponemos la letra G y tenemos el protocolo que queremos hacer. En este caso yo quiero usar el BTP, que es el que estamos hablando para crear VLANs. Usamos el BTP, damos Enter y vamos a ver con la letra H. No, todavía no. Vamos a elegir el tipo de ataque. Con la letra X. Ah, lo quité. Disculpe, ¿no? Vamos a volver a hacer, ponemos G, ponemos BTP, no está BTP, BTP, y luego ponemos la letra X, y aquí nos dan una serie de ataques. Ah, bueno, pues ¿qué quieres hacer? ¿Sabes qué? Pues
Quiero agregar una VLAN. Entonces presionamos la letra 3, el número 3, perdón. Y yo le pongo que quiero que esté al VLAN 50 y de nombre le voy a poner GR2Dest. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Automáticamente yo estoy conectado por un puerto del switch. Pero como está en modo dinámico, acuérdense que les comenté que el switch puede negociar si va a ser modo de acceso o va a ser modo de troncal. ¿Desapareció la pantalla? ¿Alguien más no ve la pantalla de prueba? A ver, por favor, confirme porque por ahí Adolfo dice que no se ve. A ver, ¿qué dicen los demás? No, no se ve. Ok, deja volver a hacer a Google. Dame un segundo. Ahí se ve. ¿Ya se ve? ¿Mejor? Ok, excelente. Gracias, Jorge. Bueno, entonces les comentaba, con la letra G, con la letra X, perdón, vamos a seleccionar ataque. En este caso yo voy a crear una VLAN ID 50. Y el nombre, pues GR2DES, ¿no? Ok, dice Adolfo que no ven. A ver, deja volver a hacerlo. Ahí se tiene que ver ya. Excelente, gracias Adolfo. Bueno, les vuelvo a repetir. Aquí en este caso, déjenme salgo de aquí para que volverles a explicar. Tenemos lo que es el tipo de ataque. Presionamos la letra X. Y ya que presionamos la letra X, aquí podemos ver la descripción, ¿no? Tenemos send BTP packet, delete all BTP VLANs, borrar una VLAN o agregar una. En este caso yo voy a agregar una, por efectos de práctica, ¿no? En teoría, lo que quiero llegar es que, le voy a poner el nombre de GR2DES al nombre de la VLAN. En teoría lo que quiero llegar es que nosotros, conectados a un puerto del switch, no tenemos por qué tener ese privilegio. Solamente el que pueda agregar VLANs tiene que ser alguien que esté en BTP en modo servidor. Entonces, la desventaja aquí, ¿cuál fue? Que el administrador dejó los puertos dinámicos para que automáticamente negocie el estado del puerto, si va a ser de acceso o si va a ser troncal. Entonces aquí fue el error, ¿no? Yo automáticamente le doy enter para continuar. Aquí podemos ver que nos da un summary de lo que va a hacer. Ponemos la letra L, que son los ataques que están corriendo. Aquí pueden ver que es por medio del protocolo BTP el ataque. Tipo 3, que es el de agregar una VLAN. Y la descripción. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que ataque? Presionamos la letra E. Demos un segundo. Presionamos la letra H. Y tenemos una serie de comandos, ¿no? ¡Pum! ¿Sabes qué? Pues yo quiero que ejecutes el ataque. Presionamos X. Y automáticamente va a tardar poquito. Si se pierde la pantalla, me vuelven a decir, por favor. Vamos a esperar poquito para que se agregue la VLAN. Eso tarda poquito. A ver, por si las dudas, déjenme volver a compartir. Y vamos a esperar, ¿no? Vamos a darle unos segundos para que se ponga. Creé la 50. Déjenme checar mis ataques que están corriendo, que es el agregar la VLAN, ¿no? Entonces vamos a esperar un ratito. H, X. Y bueno, mientras esto se pone, vamos a decirles cómo cambiar la configuración de los puertos, en lo que se pone, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer porque igual pues impedir el ataque, ¿no? Pero lo importante de todo es que cuando tengan un switch Cisco, lo que tienen que hacer es irse a la interfase, lo pueden hacer ya sea por rango. Si ustedes saben que designaron solamente el puerto 24 y 23 para que sean troncales, agarren por rango, agarren el fast Ethernet del 01 al 22, por ejemplo, y lo que hacen solamente es esto. Con esto ya están evitando que la gente no pueda hacer una autonegociación de un puerto troncal a un puerto de acceso. Están rompiendo con el modo dinámico. Es bien importante esto porque si no, pudieran usarlo Yersinia para atacar, ¿no? En este caso, si se fijan en la configuración inicial, yo lo dejé así para poder hacer el ataque, pero aquí si se dan cuenta, tengo el modo access que va a la VLAN 2, tengo el modo troncal que no autonegocia y son mis puertos que yo conecto automáticamente porque la persona en teoría no tuviera que tener acceso a lo que es el IDF debido a que tenemos una restricción ya sea de una puerta biométrica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si ya la VLAN cargó. Do show VLAN brief. Vamos a esperar todavía.
Tarda un poquito y sin hacer ataque, ¿eh? Así que no se me desesperen, por favor. Tranquilo. Vamos a esperar. Vamos a ir agregando otra. 75. Hola. Y vamos a listar, ¿no? Está agregando una vila. Vamos a esperar poquito. Otra cosa que les comento, aprovechando ahorita que se crea la vila. De hecho, debería haber salido, no sé por qué no ha salido. A ver. Exit. Denme un segundo, por favor. Vamos a dar un momento, por favor. G. Quito G. Debería estar. Ok, voy a aprovechar que está tardando un poquito esto de aquí para hacer algo de spanning tree también. Otro ataque que pueden hacer, ahorita el de la vila en el último lo vamos a verificar, ¿no? Porque tiene que salir, está comprobado que sale, entonces ahorita está tardando un poco, ¿no? Otro detalle de Yersinia es que nos permite trabajar con STP. Si nos fijamos en la configuración inicial del spanning tree, esto actualmente nos dice que el bridge root es este de aquí. ¿Por qué? Porque tiene la prioridad por default. Entre más baja, pues va a ser el root. ¿El root en qué consiste? Bueno, el root, si ustedes tienen tres switches y tienen una formación de triángulo y tienen links de dobles, entonces este lo que va a ser el bloqueo y el puerto escucha, ¿no? Si se cae un puerto, este automáticamente lo que va a hacer va a activar el otro para que no se pierda la conectividad y de cierta manera aplicar la redundancia, ¿no? Entonces muchas veces lo tenemos que forzar el STP para ponerlo estratégicamente, ¿no? Y también, inclusive el STP lo pueden hacer por VLANs. Entonces, también lo que hace Yersinia es que de cierta manera impide eso. Yo le puedo decir a Yersinia, ¿sabes qué? Vamos a atacar el protocolo STP. Perdón, lo atacamos y yo quiero ser quiero hacer un claiming del root role. Entonces, yo quiero ser el root. Ahorita, si se fijaron en mi pantalla, en la que está, déjenme volver a compartir. Porque de repente se va. Ok, si aquí se fijan en la pantalla, aquí dice que ese es el bridge, ¿ok? Pero pues en realidad es el bridge, o sea, sí es el bridge. Entonces, aquí ya lanzamos el ataque, hacemos un listen, aquí estamos haciendo el claiming del root role, ponemos X para hacer el ataque, perdón, H, X, y si nos vamos al switch. Ya se pueden fijar, miren, miren la diferencia nada más. This bridge is the root. Y aquí ya no está. Aquí me está diciendo que ahora yo soy el bridge, que ahora soy el root. Entonces, queda por el puerto 23. Va por el puerto 23 porque el puerto 23 está conectado a mi máquina. Entonces yo ya puedo disponer, puedo inundar de BPDUs, puedo hacer muchas cosas haciendo un claim. Y fue tan fácil hacerlo. Solamente cambiando sí, sí lo puedo hacer más grande. Dame un segundo para hacerlo más grande. Le ponemos en view. Le ponemos zoom in. ¿Ahí está mejor? A ver, dime. Ahí dime si está bien. Por favor. Dime por favor por el foro, no en privado. Para más rápido verlo. Ok, aquí está, miren. Efectivamente, aquí está hola. Se creó la red, la VLAN hola. Y vamos a ver en el cliente si se ve reflejado. Aquí se me desconectó porque no lo estaba usando. Me logueo. Hago un VLAN brief. Y efectivamente, se replicó hola. Entonces, es tan sencillo poder hacer el ataque. O sea, en cuestión de agregar VLANs. ¿Para qué las agregas? Bueno, pues las agregas para estar jugando con el ancho de banda. Las agregas para más cosas. Porque realmente hay un término que cuando en la universidad o inclusive en la prepa que te empiezan a explicar de tecnología Cisco, te dicen, oye, ¿sabes qué? Déjalo un poquito más grande entonces para que lo vean mejor. Eso es un tema que siempre se habla, ¿no? Dicen, no, la creación de VLANs hace que sea toda la red más segura. De cierta manera, sí. ¿Por qué? Bueno, porque puedes dividir lo que son, a lo mejor si estás en un entorno escolar, puedes dividir finanzas,
puedes dividir los administradores de red de los estudiantes, entonces de cierta manera, pues de alguna manera te proteges, ¿no? Pero no es seguro hacerlo una configuración convencional. Aquí les estoy mostrando que rápidamente, o sea, yo ya pude, ya tuvimos la capacidad por medio de Yersinia de agregar una VLAN. Yo no sabía, en una red que está afuera, yo no sé cuál es el dominio. Aquí Yersinia ya lo supo por mí, ¿por qué? Porque pudo fungir como servidor y poder crear una VLAN. Eso no puede, no tiene que pasar. Porque qué tal si ahora Yersinia dice, ¿sabes qué? Pues ya sí pude agregar, quiero hacer otro ataque, presionamos G, vamos a elegir el BTP. Aquí, mira, aquí está el request de todo lo que hicimos para crear la VLAN, ¿no? Que hizo. Vamos a poner lo que es X para elegir el ataque. ¿Y saben qué? Ahora quiero borrar una VLAN. Y quiero borrar la 75. Imagínense que es la de finanzas. La borramos. Ejecutamos el ataque. H. Presionamos X. Hacemos un listing. Se está haciendo un delete de una VLAN. Va a tardar un poquitín en andar, ¿no? En borrar la VLAN. Pero ya vieron que sí la agrega, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes sean los administradores. Y por una configuración. A lo mejor porque les dio flojera. A lo mejor porque pues realmente alguien no sabía que los puertos por default están en dinámico. O alguien no sabía que el administrador para no batallar lo hizo en dinámico. Pues les puede causar esos problemas, ¿no? Ahorita me voy a esperar poquito en lo que les hablo un poquito más de Yersinia. Y vamos a ver cómo nos borra la VLAN, ¿no? Imagínense qué pasa. Les borran la VLAN y si esa VLAN en vez de que se llamara hola, se llamara, no sé, operaciones, que fuera un call center grandísimo. Pues le estamos dando la torre a toda la red. Entonces, de aquí a acá en el troubleshooting. De aquí a que identifiquen qué fue el problema. Van a tener que crear la VLAN, van a tener que volver a configurar. Entonces, ahí están perdiendo tiempo y están perdiendo dinero, ¿no? Y pues el ataque realmente no implica nada. O sea, no hicimos nada que esté difícil. No se ocupa mucho, ahora sí que conocimiento, ¿no? Si queremos hacer una denegación de servicio, pues está súper fácil. Ahorita yo, como les comento, ya también tengo el papel de Root Breach. Entonces, ahorita voy a inundar el switch de. Es la última prueba que voy a hacer porque voy a perder conexión, pero voy a inundar de paquetes BPDU y vamos a ver cómo lo hacemos. Este ya no es el root. Entonces yo había puesto que la prioridad, este fuera el root. Y arriba lo vimos, miren. A lo mejor no lo pudieron ver ahorita por la letra chiquita. Pero originalmente, este era el bridge root. Pero al momento de hacer ataque con Yersinia, ya no es el bridge root. Ya no lo es. Entonces, pues está de cuidado, ¿no? Aquí decía Pass Fast Ethernet 023. Aquí no había ningún puerto todavía especificado. ¿Por qué? Porque era automáticamente local. Pero aquí ya me dice, hey, el puerto que es el root es el 23 y es el que el Chapo está conectado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no tenga un dispositivo y lo pueda hacer? Entonces, pues hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? De cómo configurar nuestros puertos. Y pues es un ataque, la verdad, muy sencillo que cualquiera podemos hacer, ¿no? Sin hacer ningún truco de magia ni nada así, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya se borró la VLAN para no perder más tiempo. Y sí, miren, efectivamente, acabo de borrar la VLAN. Hola, yo la borré desde Yersinia. Aquí también, a lo mejor usted me dice, no, pero a lo mejor en el cliente no se borró. En el cliente todavía está. Ah, pues vamos a ver, no perdemos nada. Es control más, ¿verdad? Sí. A ver, ponemos aquí, control más. No, no jala. A ver. Ok, ponemos show VLAN brief. Y sí, no existe la VLAN hola. Se efectuó el ataque. Hemos hecho en menos de 10 minutos, hemos agregado VLANs, hemos borrado VLANs y hemos cambiado lo que es el rol de prioridad del root bridge de STP, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, si yo veo a mis vecinos que tengo conectados, pues nada más me dice, oye, ¿sabes qué? Pues nomás está ahí DS2, que es el switch que tienes conectado. Pero a lo mejor en el troubleshooting te fijas los neighbors que tienes, ves que está un device que es el IDS2, que acá lo tengo, y yo veo, bueno, pero ¿por qué se borró la VLAN? Y luego veo que es cliente, entonces no se puede hacer eso, el cliente no puede crear, no puede borrar, no puede hacer nada con VLANs, el único que puede es el modo transparente, pero solamente local, no global. Entonces aquí Yersinia ya hizo dos cosas, agregó VLANs, borró VLANs y cambió el plan de lo que es el root bridge. Ahora, quitamos el listing. Ya se quitó delete VLANs. Aquí estamos todavía con el claiming role de STP. Nos vamos a regresar a STP. Vamos a ver qué otro ataque podemos hacer. Este de aquí corresponde a lo que es parecido a BTP. La única diferencia es la encapsulación. La encapsulación de BTP es el 802.1Q.
que es el que usa ya por defecto. En todos los switches viene por default ya. Y el ISL era el que se usaba anteriormente para hacer lo que es el trunking con otros dispositivos que no fueran de la misma marca, que es el Internet Switch Link Protocol, ¿no? Y tenemos también lo que es el DHCP. En este caso no lo voy a utilizar porque pues es pura capa 2 y no puedo generar un DHCP, ¿no? Con mi switch. Y el router que tenía, pues lamentablemente se me dañó, porque lo interesante era el VLAN hopping, que les voy a explicar cómo funciona. Y por último tenemos el Cisco Discovery Protocol. Aquí lo que podemos hacer es, vamos a hacer un floating table del CDP. Entonces esto pues es dañino, ¿no? Aquí hacemos un link. Se empieza a hacer un flujo. Ahí me sacó ya. Entonces, show. ¿Aló? ¿Me escuchan todavía? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok, bien. Bueno, aquí lo que hicimos con el CDP. Mira nada más lo que acabamos de hacer. Acabamos de atacar al CDP. La tabla de CDP, miren todo lo que me arroja. Me llenó la tabla de CDP. Entonces ya ni siquiera puedo ver a mis vecinos. Qué molesto es esto, ¿no? Molestísimo. Y ni siquiera puedo encontrar mi DS1 tan fácil. Entonces, pues es demasiado molesto, ¿no? Vamos a ver si lo puedo encontrar con un include. Era IDS2. Y sí, miren, aquí lo encontré. Pero fíjense nada más como la ETO 0 por el mismo puerto. Soy vecino del mismo. Miren todo lo que viene en la tabla. Entonces, ¿esto en qué afecta? Alenta los dispositivos. Los alenta. Hace que trabajen más lento. Obviamente, entonces la disponibilidad del switch está por perderse. Ya tenemos dominio de STP, ya tenemos ahora dominio de CDP llenando la tabla. Ahora imagínense nada más que llegara alguien y haga un flood de la MAC address table. El flooding lo que hace es va a saturar el CAM de direcciones MAC, entonces el desempeño del switch va a bajar a utilización, va a subir, perdón, al 95% de utilización, y para mandar una trama va a ser eterno mandar la trama. Entonces, esto ustedes lo pueden evitar. Hablamos cómo atacar, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a mitigar. Como les digo, antes de pasar a la mitigación, realmente Yersinia pues está muy fácil, ¿no? Si se dan cuenta, no hicimos nada mágico. Fue algo tan sencillo como, pues básicamente, pues muy sencillo, ¿no? Agregamos una VLAN, borramos una VLAN. La primera plática que les di es cómo configurarlas, cómo trabajar con ellas. Y ahora estamos viendo cómo darlas en la torre, ¿no? A las malas configuraciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿No les quedó claro algo? Por favor, díganme antes de seguir hablando, por favor. No hay ataque ya. Entonces, hasta ahorita, por favor, espero la respuesta en el IRC, que me digan. Aquí pueden ver, ¿no? Los ataques. Y ya si quieren más detallado, pues lo podemos ver por los logs. Miren, aquí en los logs podemos ver que la última configuración la hice yo. Es mi IP. Eto. Entonces me está tomando como un dispositivo que puede hacer la modificación por el modo de configuración auto dinámico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, dime Jimmy, por favor. Sí, aquí lo está viendo. Es el 192.168.106 el que hizo las configuraciones. En los logs sale. Y más lo puede ver. ¿Por qué? Porque si te das cuenta y tú pones un show interfaces, trunk, tú estás viendo que el puerto 23 está así como trunking. Entonces, si tú eres un administrador organizado y tienes
documentación de cierta manera para que tengas un mejor control. O déjate tú eso, que simplemente al poner esto, tú ya sepas quién es el trunking. Aquí no lo tengo porque lo acabo de aprender, ¿no? Pero en teoría debía estar así. Mira, te pongo el ejemplo. Si pongo la interfaz Fast Ethernet 024 y yo le pongo aquí que un description de tu IDS2, salvo los cambios, me salgo, y ahora sí, si yo pongo un show interfaces Fast Ethernet 024 description, pues aquí estamos viendo el description que nos está diciendo que es un trunking, ¿no? Es una muy buena manera de organizar. Pero si pongo el 23 y no tiene descripción, normalmente se topa con un modo de acceso. Entonces, ¿por qué demonios está teniendo una configuración de troncal? Entonces, no debe de permitirse. De esta manera podrías tú identificar fácilmente, puedes identificar de nueva cuenta con los logs, la 106 está siendo un problema, y ya si tienes un diagrama de red y ya tienes especificado cada puerto del switch que es troncal, y tú te fijas simplemente en el direccionamiento o en el último byte, perdón, te puedes dar cuenta si corresponde al switch o ahí qué está pasando, ¿no? Igual esto les afecta mucho a los administradores, no simplemente porque usen Yersinia, pero puede llegar alguien y conectar un hub, puede llegar alguien y conectar un switch a lo que es el nodo de red, y te puede hacer un loop, una tormenta de loop. Entonces se llama un loop storm, y lo que va a pasar es que tu red se va a ver lenta, se va a caer, y posiblemente pues te empiecen a cuestionar por qué está trabajando la red así, ¿no? Y bueno, aquí pues ya prácticamente lo que hemos hecho es agregar una VLAN, borrar una VLAN por medio de Yersinia, que como les comento viene en Kali por default. Esta herramienta, anteriormente lo que había, se podía haber hecho por medio de otras herramientas, pero esta herramienta me la recomendó mucho Marcos y empecé a jugar con ella, y la verdad está muy padre, ¿no? Es una herramienta muy fácil de usar, no tiene mucha ciencia también, es muy intuitiva y ustedes pueden jugar con lo que quieran, ¿no? Hay otro ataque que pueden hacer muy, muy, muy bueno aquí en lo que es en lo que es a Yersinia, por medio de CDP, ¿no? Aquí lo que hace CDP es algo increíble. Lo que hace es que aquí, por ejemplo, nosotros por medio de CDP podemos hacer configurar un dispositivo virtual, una interfaz virtual dentro de nuestro ordenador, de nuestra computadora, de Linux. Podemos crear la interfaz virtual para que trabaje con otro IP. Ahora, en este momento no voy a poder explicar, se los voy a deber porque me falló el router. No puedo tener un multi routing VLAN porque lamentablemente mis switches son unos 2950, no tienen características de capa 3. Entonces, forzosamente necesitaría el router para poder hacer la práctica de lo que es el VLAN hopping. El VLAN hopping, que se los voy a explicar a grosso modo, ¿no? El VLAN hopping, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la VLAN por defecto, ¿ok? Tenemos la de prueba. Vamos a hacer un poquito más real para poder dar el ejemplo más sólido. Voy a crear una VLAN 30, de nombre finanzas. Me salgo de aquí, voy a crear la VLAN 40 con el nombre de operaciones. ¿Sale? Salvamos los cambios. Y ahí estamos viendo, ¿no? Ya está finanzas. Ah, operaciones no se creó, ok. ¿Sí lo creé bien? A ver, déjame volver a crear operaciones. Ok, esta operación es ya. Bueno, tenemos estos dos VLANs. Lo que les comentaba es, bueno, en un entorno normal, el VLAN hopping lo que hace es, de cierta manera, como les comentaba, les van a decir que es más seguro. ¿Por qué? Porque la VLAN nativa, donde están todos los puertos, y a lo mejor ahí simplemente, supongamos que en finanzas trabajan cinco personas, ¿no? Y vamos a configurar los puertos, déjame ver cuál no estoy usando, es el IDS1. Vamos a hacerlo del 9 al 8, 16, del 9 al 16. Vamos a hacer un rango que las personas de finanzas van a trabajar del Fast Ethernet 09 al 16. Y le vamos a poner ahí que pertenecen a la VLAN. Es la de 40, la 30, ¿no? Ajá. Y Switchboard Access VLAN 40.
40, no 30, perdón, 30. Salvamos. Hacemos un show build and brief. El do lo pongo porque no está en modo enable, entonces lo puedo hacer aquí. Si se dan cuenta, ya están los puertos distribuidos, ¿no? Del 9 al 16 corresponden a la VLAN 30. Y de la VLAN nativa, pues son el 1 y los que están salteados, ¿no? En teoría, lo que pasa aquí es que solamente la VLAN 1 se va a comunicar con la VLAN 1. La VLAN 2, 20, se va a comunicar con la VLAN 20. La VLAN 30 se va a comunicar con la 30. Y de cierta manera va a haber privacidad. Pero, al momento de implementar un router y hacer multirouting en VLANs, los tags de cada VLAN pasan por un enlace troncal que va al router. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ya podrían ustedes pingear desde la nativa, ya le podrían dar un ping a lo que son finanzas. Para eso en el router nosotros podemos establecer lo que son access disk, que era un tema que íbamos a ver ahora, pero se los debo y se los voy a dar en cuanto me llegue el reemplazo del router, ¿no? Lamentablemente cuando tenemos los switches nada más así no podemos implementar mucha seguridad, ¿no? Entonces, lo que hacen las access disk es que, bueno, no quiero aceptar de este rango de IPs, todo lo que venga de este rango. Usamos lo que se llaman las wildcard, que sería como la máscara de red, pero al revés. Eso está muy padre, se lo voy a explicar también. Entonces, con esas access list, lo que hacemos es bloqueamos la subred, ¿no? Que quiere accesar a ese puerto y solamente dejamos habilitada la que nos convenga, ¿no? O el departamento que nos convenga, como lo quieran llamar. De esta manera lo protegemos. Pero el detalle está en el siguiente. Simplemente crear una VLAN no significa que tengamos seguridad. Lo que hace VLAN Hopping es que yo llego con mi portátil a X lugar, me conecto al nodo 50, que ese nodo 50 va al puerto 7 fase Ethernet de un switch que está con enlaces troncales a otros dispositivos. Entonces, teóricamente, si no tienen un Mac, si no tienen un switch, porque ahorita les voy a explicar cómo configurarlo, si no tienen esa configuración, lo que va a pasar es que me voy a poder comunicar con la VLAN 1. Pero si los access list dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes accesar a finanzas. Lo que nos permite el VLAN Hopping es que automáticamente yo creando una interfaz virtual en mi computadora, puedo ponerle la IP de la VLAN en la que quiero accesar. Al momento de hacer eso, yo ya estando en la VLAN nativa conectado por el puerto, ¿qué me importa? Y el cine me da la facilidad de poder hacerle ping a esta, a esta, a esta. A pesar que hay access disk. ¿Por qué? Por el autodinámico puerto maldito que les estaba explicando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a mitigar? Como les comento, les debo la plática porque no tengo el router ahorita de lo que es el access list y el VLAN hopping. Se los prometo que lo voy a traer muy pronto para que lo puedan ver y cualquier cosa estoy a su disposición. ¿Cómo vamos a proteger ahora lo que son? Déjenme lo de aquí porque está muy feo. ¿Cómo vamos a proteger esos puertos? Bueno, la primera forma de protegerlo, muy sencilla. La primera es migrar la VLAN nativa. Ahorita no vamos a migrar porque me voy a desconectar. Pero lo primero que deben de hacer es que esta la cambien por defecto. Esta que no sea la 1, le pueden poner la 15, la 99, la 101, la que ustedes quieran, pero que no sea la nativa. ¿Por qué? Porque automáticamente todos los puertos, todo que corresponden a dominios de. A los collision, no domain, son puertos de colisión. Esto lo que hace es que automáticamente lo setea a la VLAN 1. Entonces hay que migrarla a otra VLAN para que si llega alguien y se conecte, hey, no perteneces a ninguna VLAN, no te puedes conectar. Esa es una manera de hacerlo muy fácil para mitigarlo. La otra es lo que les comentaba. Ahorita agregamos a finanzas los puertos, lo que ustedes pueden hacer también inmediatamente. Si ustedes como administradores ya tienen su equipo, sus switches, ya saben los troncales que van a hacer, por ejemplo, tenemos dos switches, sabemos que ocupa un troncal nada más, por ejemplo, ¿no? Mi puerto tal a mi puerto tal de los dos switches. Los hacemos troncales y lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar los demás puertos que no consideramos troncales, en este caso vamos a suponer que los que no ocupamos troncales son del 9 al 16. Ay, que puse mal. Interface range, me faltó. Ok. Vamos a poner que del 9 al 16 no van a ser los puertos que yo puedo accesar, ¿no? Que esos puertos van a ser solamente de acceso para dispositivos, computadoras, impresoras, qué sé yo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer este comando. Solamente esto vamos a hacer. Switch por mode access. Salvamos y automáticamente. No, salvamos. Y miren cómo va cambiando el esquema. Tengo mis troncales y ahí empieza el modo de acceso. Miren, vamos a la 16.
normales. Aquí los dejé normales para las cuestiones de práctica, ¿no? Pero que todo sea así, more access, more access, more access. De esa manera no estamos haciendo una autonegociación y estamos mitigando el problema, ¿no? Estamos quitando que no se puede convertir en troncal. No, va a ser acceso nada más. No tienes derecho a ser troncal. Ahora, el otro detalle, ya les mencioné que también podemos migrar la VLAN nativa. Eso es lo que normalmente todos los administradores hacen, entonces hay que ponerlo en práctica, ¿no? No hay que dejarlo pasar. La otra forma de mitigar, hay una manera que podemos utilizar nosotros en lo que son los switches, ¿no? Me había comentado Jimmy, oye, ¿cómo sé quién me ataca? Bueno, pues sabes por medio de los logs y también sabes por medio de lo que viene siendo qué puertos están como trunk que no deberían estar en trunk, ¿no? Ahora, también esto nos ayuda a mitigar lo del root breach, ¿eh? Porque de esta manera podemos setearlo, lo podemos poner que sea primario y sea con la prioridad más baja, y de esa manera también protegen el spanning tree. Pero si ustedes quitan la VLAN nativa, ya la están protegiendo. Ahora, si se dan cuenta, inundamos la tabla también. A ver, déjenme estar aquí. Show CDPNA. Inundamos la tabla de CDP. Ahorita ya se quitó porque ya paré el ataque a Yersinia, pero ¿se acuerdan hace rato cómo estaba? Aquí los tengo, miren. Ay, está muy alto. Hace rato teníamos todo esto de CDP, entonces. Y ahorita se calmó porque ya paré el ataque. Pero, por ejemplo, para mitigarlo, les voy a pasar un tip. Supongamos que llega un hacksor a su empresa y él tiene un cable de UTP, se conecta a la red, la VLAN nativa no está migrada. Y lo que hace este tipo es que, ¿sabes qué? Voy a hacer que trabaje bien lento el switch y le voy a hacer un flood, una inundación a su tabla de MAC. Vamos a suponer, ahorita no lo voy a hacer por efectos prácticos, ¿no? Porque me va a tumbar, pero les voy a enseñar cómo protegerlo. Ahora, con el comando show MAC address table, aquí podemos ver las interfaces que están. Si se dan cuenta, la mía sale muchas veces porque agrego una VLAN, porque me conecta al router, porque soy el a Root Breach todavía, sí soy todavía, porque paré los ataques, déjenme estar seguro. No, ya no soy, ya es el root, porque ya no tengo el claim, ¿ok? Entonces, por eso mi VLAN se quedó grabada en la cam del switch. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para protegerlo, de que no se conecte a interfaces, la mejor práctica que podemos hacer, si ya tenemos estaciones predeterminadas para los usuarios, vamos a usar el switch por security. La práctica pasada lo di muy a grosso modo, muy rápido. Ahorita lo voy a explicar detalladamente cómo funciona. Supongamos que en el switch que tenemos, lo vamos a hacer por pasos, ¿no? Ah, no, lo vamos a hacer con la VLAN que tenemos, con la VLAN 30. Yo les había dicho que de la fase Ethernet a la 09 a la 16 pertenecen a finanzas. Entonces, cada estación de finanzas puede ser una desktop, puede ser una laptop con una Dell con un Dockstation que están conectados por medio de UTP y también tienen telefonía voz sobre IP, ¿no? Supongamos que tienen todos esos servicios. Entonces, aquí lo que podemos hacer para proteger, que si llega el Chapo, que si llega Jorge, que si llega Jimmy y se quiere conectar a la red y queremos dejarlo deshabilitado desde el inicio, primero que tenemos que hacer es Switchport More Access, ya lo tenemos en More Access. Y vamos a habilitar lo que es el Port Security. El Port Security es una capacidad de los switches para especificar qué va a pasar si se viola las reglas que tengamos. Cómo queremos que identifique las MAC address. Si estática, si sticky, si manual, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Lo activamos. Siempre es bien importante que antes de correr cualquier comando lo activen. Si no hacen esto primero, no funciona. Entonces, vamos a ver las opciones que tenemos. Vamos a empezar con lo de MAC address. Bueno, vamos a empezar con máximo. Máximo. Aquí le vamos a decir al Switch Port Security que máximo va a guardar una MAC. Se tiene que aprender una nada más. Pum. Le ponemos. Ahora le vamos a poner que las MAC address, si se dan cuenta aquí, la pueden hacer estática o la pueden hacer sticky. Sticky lo que hace es que ustedes, al momento que sepan que está toda la operación, ustedes lo corren con sticky y automáticamente va a captar las direcciones a MAC que estén en ese momento. Si la jefa de finanzas está en la interfase 1 conectada, al momento de tirar el sticky,
Esa MAC es la que se va a quedar asociada a ese puerto. Ya si llega Chapo, llega Jimmy, llega X persona, ya quien sea y se conecta, lo que vamos a hacer, vamos a decir, ¿sabes qué? Por security, si alguien se pasa del máximo de MAC address o no corresponde a la MAC address que está en el sticky, lo que vas a hacer, al momento que veas una violación, tenemos varias cosas de violación: proteger, restringir. Yo lo que hago es shutdown. Apágame el puerto. No me importa, apágame el puerto. Entonces, de esa manera, nuestro puerto ya está protegido. Es show por no, show interface. No, no, vamos a salir. Salvo. End show. Creo que es interface. No, show. Interfaces Fast Ethernet 01 Port Security. No, 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 a ver. Show port. Ahí está. Show port interface. Así era. Fast Ethernet 01. Y aquí ya podemos ver. Ahorita en este momento está deshabilitado. En el 01. ¿Cuál fue la que pusimos? Pusimos de la 9 a la 16. Ok, déjenme. Entonces pongo un ejemplo de la 9. Pensé que había puesto la 1. Aquí podemos ver que ya está habilitado. El estatus del puerto es en Secure Down. El Violation Mode está en Shutdown. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si se conecta alguien que no debe de ser, se va a apagar el puerto. Total de MAC address, una. Ahorita dice que la última que se aprendió, no, son ceros, puros ceros. Sí, son ceros porque no tengo nada conectado, ¿no? Pero ahorita le voy a conectar algo para que vean cómo funciona. Y bueno, la manera más fácil de verlo, se van a la configuración Run, que es la más fácil de identificar. Y aquí puedo ver que efectivamente del 9 a lo que es el 16, tenemos restringido nuestras puertas. Eso nos va a ayudar mucho para evitar un flood de MAC, ¿no? Y también nos va a ayudar para restringir, porque igual puede llegar una persona del mismo departamento y a lo mejor no tienen su Samba o qué sé yo, su servidor de documentos bien protegido y cualquiera puede tener acceso a la información, ¿no? Entonces es una muy buena práctica de tenerlo. Solamente que si ustedes identifican en el log la violación, van a tener que deshabilitar y habilitar el puerto, o sea, un shutdown o shutdown para que la persona se pueda volver a conectar. Pero pues es una muy buena práctica para evitar que nos ataque, ¿no? La otra, les comentaba de el VLAN hopping. ¿Cómo vamos a solucionar el VLAN hopping? Les voy a decir, no, que el VLAN hopping era simplemente estar en la VLAN nativa o en XVLAN y poder brincarme a otra VLAN sin problema con una interfaz virtual desde mi computadora, que es la que les voy a mostrar próximamente, ¿no? Que ya tenga mi dispositivo aquí en casa. Otro detalle que tiene Cisco, hay algo que se llama VLANs privadas. ¿Alguien me podría decir en el chat si han escuchado de VLANs privadas? O que ya las haya configurado o algo, que hayan trabajado con ellas. A ver, espero. O una pregunta que tenga antes de pasar aquí. Bueno, me dicen, los voy a esperar, les voy a dar 2 minutos para que me digan si tienen una pregunta de algo. No, no preguntas. Sí, la verdad, a lo mejor está un poquito tedioso, pero pues bien importante la práctica, ¿no? O explicar cómo funcionan los protocolos. Bueno, lo que les comentaba en las VLANs privadas. Esto lo que nos permite es aislar a todos los puertos que vamos a tener en una misma VLAN. Lo que va a hacer, vamos a hacer un isolation, ¿cómo les podría decir? Vamos a aislar los puertos dentro de un mismo dominio de broadcast. O sea que si yo tengo 10 puertos en una misma VLAN, lo que vamos a hacer es que esos no se puedan comunicar con el exterior. Entonces, lo podemos hacer de tres maneras. Lo podemos hacer comunicativa, lo podemos hacer promiscua o aislado, ¿no? Los que están en modo promiscuo normalmente se pueden comunicar con todos los demás puertos dentro de la misma VLAN privada, ¿no? Ya lo que son aislados es un puerto que prácticamente está aislado de toda capa 2 y no puede comunicarse con los demás puertos. Entonces, esa es una muy buena configuración. Entonces,
Lo que ustedes pueden hacer para... Ah, perdón. Sysbufeo la IP. A ver, no. Sysbufeo la IP y la MAC. Quedó invisible. Pues mira, prácticamente tendrías que llegar con la persona. Si la persona no le puso un lock a la pantalla, puedes agarrar la MAC address, puedes hacer un MAC changer y puedes ponértela a tu dispositivo y automáticamente te conectas al switch. Sí puedes. Pero como ahora la gente es más cuidadosa y se cuidan del ataque de David Hasselhoff, que se puso tanto de moda hace mucho tiempo, ya todo el mundo le pone control L a su a lo que es su computadora, ¿no? Su ordenador. Entonces, sí podrías una manera, podrías spoofear la Mac, pero para que la tienes a la Mac que corresponde al puerto, pues prácticamente lo vas a estar haciendo a ciegas, ¿no? Porque a lo mejor dices, ah, pero ¿qué tal si uso aircrack para ver las MAC address de los access points? Pues sí, los vas a ver, pero ninguna va a estar asociada al puerto que corresponde al switch. Entonces, pues es una manera de que puedas hacerlo, sí, pero tendrías que tener la MAC address de la última que se registró como sticky en ese puerto, ¿no? Entonces tendrías que hacer ahí poquita ingeniería social o qué sé yo, ¿no? Denme un segundo, por favor. ¿Alguna otra pregunta, Jimmy, que tengan? Estos temas casi no, se me hacen muy importantes porque pues son en entorno real, ¿no? En la cuestión de empresas. Yo conozco muchas empresas que tienen equipo Cisco y se me hace muy importante, ¿no? Que aprendamos a atacarlos porque igual, si alguien nos cae gordo de ahí o no sé, o quieren hacer una auditoría y se dan cuenta que un empleado descontento pudiera realizar un ataque de esta magnitud, pues rápidamente pueden ofrecer esa solución, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues vi que tu administrador, no tanto echar de cara al administrador, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Pues tienes estas vulnerabilidades, entonces hay que mejorarlas, ¿no? Entonces, como les comento, el tema importante del día de hoy era VLAN hopping, pero le había comentado a este Jorge y había comentado inclusive en el chat ahí con Cotart o Nigrobyte que si me pueden echar la mano de explicar un tema, pero bueno, pues de perdida el día de hoy vimos lo que son agregar VLANs, borrar VLANs, modificar el HTTP de manera que lo puedan hacer desde una computadora, ¿no? Por una mala configuración de los equipos. Vimos cómo mitigarlo, migrando la VLAN activa a otra, protegiendo los puertos, cambiando el modo de puerto que no está autonegociable. Y les voy a quedar a deber esa plática, ¿no? Que próximamente la voy a traer. Y por último, lo que les había dicho, que era el ataque de STP. No. STP y vamos a mandar BPDUs. Bueno, primero vamos a hacer el claim rule. Hacemos un listing. No está. Quit X. 4. H. X. L. Ok. Déjame corroborar si está todavía ya. Ese es el root bridge. Show spine tree. Ok, ya no es el root. Si se dan cuenta, ya no es el root otra vez. El mismo ataque que hicimos. Ah, no sé si Yersinia. Ponemos el H. No, salimos de aquí. H. Cheta. Y vamos a mandar. Ah, inclusive también lo que pueden hacer es pueden hacer un ataque de main de middle, ¿no? Haciendo un claim del root. Que toda la información pase por todo. Vamos a mandar BPDUs. Y ejecutamos el ataque. Quit 8. Ok. Y de esa manera. Ahí se me cerró una disculpa, déjenme ahora rápido para terminar. Y sería todo por el día de hoy. X. Flame. X. X. G. Otra vez. X. A. Y aquí vemos que estamos mandando BPDUs. No está, aquí está.
Y aquí está. Entonces, como les comento, el span tree se volvió a cambiar y automáticamente podemos inundar de BPDUs y causar un loop, pero no lo voy a hacer porque voy a perder la conexión con ustedes, ¿no? Por mi parte sería todo el día de hoy. Pues cualquier pregunta que tengan es bienvenida, ¿no? Como les comento, la principal plática de ahora era lo que era VLAN Hopping, por los que les pido una disculpa a todas las personas que asistieron el día de hoy, pero bueno, tuve una falla de equipo, la verdad, y fue algo que está fuera de mis manos en este momento. Pero les prometo que si no es en exposición, se las mando grabada para que vean cómo se realiza, ¿no? Es lo que podemos jugar un poquito más, está más divertido, pero bueno, el día de hoy, pues para mi punto de vista, vimos lo que algo importante en cuestión de ataques de capa 2, ¿no? En modo empresarial, ¿no? Obviamente con los vecinos o en casas de amigos no lo vamos a poder hacer porque no hay equipos normalmente de este tipo, ¿no? En casas, pero igual en su trabajo lo pueden implementar o inclusive si en su trabajo tienen acceso a lo que es una infraestructura de red, pues pueden proponer hacer los cambios, ¿no? Para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tienes este problema y ya pues ahí ustedes les ponen una estrellita, ¿no? Por mitigar estos problemas por malas configuraciones. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda.